Pero el principal objetivo en el ámbito de la investigación era hace tres años, y sigue siéndolo en este nuevo curso que ahora comienza, la puesta en marcha de un centro de investigación interdisciplinar en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. Lo que coloquialmente y por intentar poner un nombre comprensible al proyecto hemos llamado en ocasiones el CIMA de humanidades. Pues queremos que el nuevo centro contribuya, en la medida de nuestras posibilidades, a la resolución de algunos de los grandes desafíos que tienen planteadas nuestras sociedades. Una primera línea estará centrada en pobreza y desarrollo. Uno de los grandes escándalos de nuestro tiempo es sin duda la coexistencia de un mundo altamente desarrollado en el que se han alcanzado elevada, elevadas cotas de bienestar material con millones de personas, países e incluso continentes enteros viviendo en situaciones de extrema pobreza, por no hablar de las bolsas de miseria existentes en nuestras sociedades occidentales. Junto con las actividades de voluntariado y cooperación al desarrollo que ya se promueven en y desde la Universidad, queremos contribuir también, a través de la investigación científica, al estudio de las causas de esta situación y, sobre todo, de las posibles vías de salida, pues un mundo con los recursos, el desarrollo y los conocimientos que tiene el nuestro debería, debe ser capaz de encontrar soluciones y de hacerlo con urgencia. Una segunda línea será familia, educación y sociedad. La importancia de la familia, que sigue siendo con mucho la institución más valorada por los españoles, también por los jóvenes, trasciende las meras relaciones entre sus miembros para convertirse en pieza clave para el desarrollo. Pues ella es lugar primero de humanización de la persona y de la sociedad, espacio educativo por excelencia, la primera e insustituible educadora de la paz y el primer ámbito de ejercicio de la solidaridad. Es necesario por ello dedicar una atención renovada a las relaciones familiares, a los conflictos que pueden surgir en su seno, la mediación y terapia familiar, la protección de los menores, la educación o la relación entre los derechos de los padres y los deberes del poder público, por citar solo algunos de los temas más actuales. El tercer ámbito de estudio será globalización, derechos humanos e interculturalismo. La intensificación de las relaciones interpersonales en todo el mundo, consecuencia de las nuevas tecnologías, de la mejora de las comunicaciones, de los fenómenos migratorios, así como los avances de la ciencia, la técnica o la biomedicina, han hecho más urgente que nunca la búsqueda de los valores comunes e indeclinables sobre los que fundamentar esas nuevas relaciones. Ello requiere redescubrir el valor de la persona humana y las trascendentes consecuencias de su dignidad. De la existencia de los derechos inviolables que le son inherentes y de la igualdad intrínseca entre los individuos que rechaza cualquier género de discriminación. Sobre esos elementos hay que construir un nuevo orden global marcado por la justicia, la libertad, la solidaridad y la paz. Por último, queremos fomentar también la investigación en un tema de otra naturaleza, pero que es de indudable interés y está necesitado de estudios interdisciplinares. Me refiero al arte moderno y contemporáneo y dentro de él. A cuestiones como la confluencia entre las artes, sus interrelaciones con el pensamiento moderno, la cultura visual y la educación estética, los nuevos lenguajes y los medios creativos, por citar solo algunas de las múltiples cuestiones implicadas. Como es sabido, y gracias a la generosidad de María Josefa Huarte, a la que quiero una vez más reiterar el agradecimiento de la Universidad de Navarra, podemos también contar con una excelente colección de arte moderno que esperamos sea la base del nuevo centro. Me alegra confirmar que el arquitecto Rafael Moneo ha aceptado encargarse de la construcción del edificio y ha elaborado ya un anteproyecto que confiamos que pueda convertirse pronto en proyecto definitivo y en no mucho tiempo en el nuevo Centro de Arte Moderno de la Universidad de Navarra.